muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento. Elegido varias veces como senador de la República, presentó el proyecto de creación del Departamento de Córdoba, convertido en ley en 1951, logrando así ser su primer gobernador. Sobresalió igualmente como escritor. Fundó el diario Vida Nueva y se destacó por sus proyectos sobre educación y vías. Remberto Burgos Puche, un personaje del Caribe para recordar en el Bicentenario.